De cómo hacer algunas trampas de que han causado Perchita, o como se pronuncia, que es un canal que se dedica a trolear en Minecraft. Y bueno, ahora les enseñaré como han visto las anteriores trampas, les enseñaré a hacer una y en el próximo capítulo haré la otra. Y bueno, las que voy a enseñar hoy va a ser lo del cofre, lo de allá, lo del cofre trampa, que cuando lo quieran agarrar o estén jugando solo en un server, lo agarran y se caen al lava. Y bueno, como ven, esto es lo que he hecho ahorita con mi nombre, con el nombre de mi canal, que sería Lito, y bueno, el mecanismo que sería este. Ya, si déjenme en los comentarios si quieren que haga un tutorial de cómo hacer así nombres o letras que brillen y parpadeen de diferentes formas, solo díganmelo. Y bueno, esperen que lo pongo de día. Ay, bueno, ahora les enseñaré cómo hacer esta trampa, que ya para el próximo capítulo la dejaré la más grande, que sería la de ahogamiento, como han visto ya al principio. Y bueno, esto sería muy sencillo, sería lo que sería esto, lo que hay que tapar muy bien. Lo tapé con nieve y aparte con arena también, que sería lo que se va a caer. Sería aconsejable que lo tape con nieve como para que disimule un poco. Sería las trampas con pistones de bajo lava. Y bueno, ahora les mostraré cómo es por dentro, cuál es el mecanismo. Quitaré todo esto que lo usé para tapar. Y bueno, este sería bueno, este sería el mecanismo. No es difícil, muy simple. Si sí, está aquí, como ven, ya hasta llegar a los pistones. Y bueno, hoy día les enseñaré cómo hacer esta trampa, como para que lo apliquen en el multijugador, o cuando estés jugando con un amigo en un mundo online, o para trolear simplemente a alguien que no conozcan, como ustedes quieran usarlo. Esto lo he sacado de videos de Perchita y lo he tratado de hacer como lo haría él, y haré otro tutorial y ahora les mostraré cómo se hace. Sería esto. Ok, aquí está bueno. Y bueno, ya haré un corte y ya estaré con los materiales. Estoy aquí con los materiales, que serían pistón, repetidor redstone, el cofre trampa, antorcha de redstone, el bloque que prefieran, arena y alfombra, que sería para tapar. Bueno, aquí lo que he hecho son huecos, que serían 4 de ancho, 8 de largo y 2 de fondo. Lo mismo acá, 4 de ancho, 8 de largo y 2 de fondo. Y bueno, y aquí ya he hecho un hueco donde estarán los pistones, donde será la trampa. Y aquí serán donde irían los pistones. Hagan lo hondo que ustedes quieran. Sería aconsejable que sea bien hondo para que la arena caiga y no tape la lava. Y bueno, sería lo hondo que ya ustedes quieran. En este caso, 1, 2, 3, 4. 4 de hondo. Y bueno, este espacio que dejé son para los pistones. Según ustedes pueden hacerlo más chico, según cuántos pistones quieran, o sea, cuántos de largo sea lo que se caiga al suelo. Y bueno, y empezaremos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es poner los pistones aquí y aquí, y comprobar si alcanzan perfectamente. Y bueno, sí, alcanza perfectamente. Y entonces empezaremos a colocar. Serían 2 de ancho, ya que sería lo normal. 2 de ancho, que está bien como para trolear. Y bueno, empezamos a poner los pistones a todo lo largo que ustedes quieran. Y empezamos a poner aquí. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, en cada uno 2. 2 repeaters, 2 repetidores, o como quieren llamar el de resto. Empezamos a poner 2. Ok, que estén en 4, que no lo mueva. Creo que este lo mueve. Ok, bueno, seguimos 2, 2, 2, 2. Ok, vamos. Poner todo esto. Después poner. Es importante que no se mueva. Ok, poner así, poner todo esto de redstone, llenarlo de redstone, igualmente al otro lado.
Bueno, ahora primero ubiquen el cofre donde van a hacer. En este caso va a ser aquí. Después. Ok, creo que. Espera, que. Ok, ahora a esto sacan, ponen aquí y ahora empiezan a hacer las escaleras donde sería donde va a subir al cofre. Lo hacen hasta aquí, está bien. Sí, bueno, hasta aquí. Saco, ok. Ya, hasta aquí, listo, vamos. Y ahora aquí, aquí atiendan bien. Que es donde vamos a hacer lo que sería el, o sea, que siempre está activado para que los botones siempre estén activados, porque sería aquí la antorcha, aquí la redstone que conectaremos con esto, ponen un repeater aquí y empezamos a conectar los repeaters siempre mirando hacia donde va a ir la redstone, o sea, si va hacia allá, ponen los repeaters mirando hacia allá para que funcione. Es muy simple esto. Y bueno, ponemos, aquí ponemos. Sí, sí, está bien. A ver. Si no me equivoco. Oh, ok, esto sería hacia aquí, mirando hacia donde va a ir la resta. Ok, aquí ya me he quitado. Y estos ya estarían activos. Y esto hacia abro. No. Ok. Es hora que miro. Ah, ok. Listo, no tenía que crear tanto espacio aquí. Tenía que quedar aquí, vamos, ahí y ahí. Bueno, ya estaría, ya sería este mecanismo muy simple. Como ven, cuando abre el cofre los pitones se levantan y bueno, ahora quitan la antorcha, porque lo que vamos a proceder a hacer lava. Bueno, también vamos a tener que tener un cubo de lava. Bueno, empezamos aquí a llenar, que sea aquí, empezamos a llenar esta lava. Tan. Vamos, llenamos. Aconsejo que aquí sea hondo, que sea hondo lo que van a hacer. Listo, ponemos lava. Y bueno, ya estaría aquí, ya estaría todo el mecanismo. Ahora si podemos volver a poner la antorcha. Y bueno, esto ya sería todo. Ya procederían a tapar. Como ven, abro, se cae la arena y funciona. Ahí ya hemos probado que funciona. Y bueno, ahora sí, ahora que taparía el procedimiento para. Sería ya el procedimiento para tapar la trampa y que no sea, y que no se vea todo el mecanismo. Tapamos aquí. Ponemos aquí, también tapamos con el material que prefieran. Yo en este caso lo voy a hacer con bloques de hierro. 346 minutos más tarde. Ahora tocaría la parte de la que sería lo de la alfombra para tapar la arena y todo. Dos mil años más tarde. Como ven, muy bien, sin ningún rastro. Ven, no hay nada. Y por el techo que ya lo he tapado. Y como ven, funciona, me acerco y ¡pum! No, y se quema. Pues funciona muy bien y aparte que no es nada difícil de hacer. Muy fácil, muy sencillo de hacer y me ha gustado mucho esto, esta trampa. Bueno, eso ya sería todo. Si siguen apoyando, haré el capítulo número 2, que sería la trampa de la llave de ahogamiento, que ahora les mostraré, antes de irme les mostraré cómo funciona y les mostraré el sistema que tiene. Pero como ven, primero necesitan su casa o por lo menos adelante de una casa. Bueno, el sistema que contiene sería este. Bueno, esto ya yo lo he hecho por adorno, pero este se la restó. Lo que funciona es esto también con la antorcha. Lo que tienes esto también con pistones, que es lo que agarras. Y bueno, este sistema, ustedes si quieren lo hacen o no, que sería para ahora lo activaré.
que sea este sistema es cerrar esta, lo que lo digo aquí para que esto cierre y le cueste a alguien por lo menos un poco más y venir y salvarlo al otro. Y como ven, caen mucha grava, como para que no pueda escaparse, como vieron en la creación. Y bueno, eso sería todo. Espero que le hayan. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle like, comenten qué quieren lo que grabe. Si quieren jugar conmigo en Sky, dejen en los comentarios si quieren que le envíe saludos. Por cierto, un saludo a Del Pro que me ha comentado que le envíe saludos. Y no puedo hacer de mapas de aventura porque, bueno, ya tengo mis razones y bueno, voy a intentar hacer. Y bueno, con esto yo me despido. Saludos a Del Pro, lo que me ha dejado el comentario. Y bueno, si quieren jugar conmigo ya saben, dejen su Skype. Y los dejo con este tutorial, el capítulo 1 de trampas, como lo hace Pechita. Y bueno, me despido, denle like, comentar, apoyen, suscríbanse. Y bueno, chao chao.